tengo ojos verdes, yo no tengo piel blanca. Mi piel fue besada por el sol para la batalla. Hablan del jaguar, los judiciales me buscan. Mayor conservada. ¿Por qué? Porque la segunda la tapó, entonces conservó el Se construye una encima de otra y ahí está el ejemplo. Pasen aquí a ver este agujero, obviamente lo hizo la arqueología recientemente. Y este es el templo, así mire, el en esos 23 una aproximada. ¿Vale, jóvenes? Nos da una idea. No sé si lo está igual, porque la estuve aquí hace 500 años, pero nos da una idea. A la edad de 6 años se le corta el corazón, se le hace un pequeño orificio. Del orificio nos emana un jugo que es el aguamiel. Una vez teniendo el jugo en el orificio, se recolecta, se pone en barriles de madera para que fermente. Ya fermentado es el famoso pulque, y esa fue la primera bebida alcohólica que descubrieron nuestros antepasados, la cual no todos la podían tomar, solo los de alto rango. De ahí, chicos, ellos vieron que de las hojas iban a obtener más propiedades, como por ejemplo el papel michote. De cada hoja de la planta ellos obtuvieron dos hojas, una hoja interna, otra externa. Este papel lo utilizaron para hacer códices y papiros. También lo utilizaron para la gastronomía mexicana. Vean. Para que lo pasen y lo vean, chicos. Para que lo pasen y lo vean, chicos. Otra propiedad va a ser lo que es el jabón, el shishi, es como el aloe vera. Aparte de ser jabón, también es pegamento. Otra propiedad va a ser lo que es la aguja, ya que la aguja ya viene con lo que es la fibra, es el famoso iscle. Esta fibra ellos la utilizaron para hacer sus ropas, zarapes, cubrecamas, tapetes, lazos para sus ondas, para saturar sus heridas también la utilizaron, y la aguja para hacerse piercing y tatuaje. Esta fibra en esta actualidad todavía la utilizamos, pero ya la tenemos en nuestros telares artesanales, para que lo pasen y lo vean. El color de la fibra es natural, sin en cambio nuestros antepasados utilizaron los pétalos de las flores, las raíces de las plantas y la misma larva, la grana cochinilla. Con pies y manos, son cuatro partes de agujas, son cuatro pedales. Conforme mueven los pedales y las agujas,